así que eres tú. Salgan ya. ¡He dicho que se vayan! Señorita Filial, no te dije que dejaras de seguirme. Vamos, vete. Que mis ojos no te vean. Dígame a quién busca. ¿Tal vez a la señorita Filuse? Yo fui quien te trajo hasta aquí. ¿Te acuerdas ese día, cierto? Tenías tus manos atadas y estabas sufriendo. Y yo estoy agradecida. Pero nadie sabía que esto sería así. Esto es un juego del destino. ¿El destino? ¿Destino? ¿Con que así explicas esta traición? Sultán. Eres una serpiente despiadada. A pesar de mis buenas intenciones, tú te callaste y escondiste la verdad. Tú solo me engañaste. Nunca lo pensé, pero lo presentía. Y resulta que solo era una sospecha. Es por eso que te envié con Mehmet. ¡Para sacarme esa maldita sospecha! Yo no quise que fuera así. Debería habérselo dicho antes. Así yo no me avergonzaría frente a usted. Solo una mujer con dignidad estaría avergonzada. No una carente de moral como tú. Créame. No tenía otra alternativa. Estaba obligada a callar. Y resulta que ahora estás obligada a hablar, ¿no es cierto? ¿Qué harás ahora? ¿Suplicarás perdón? ¿Vas a pedirme misericordia? No vine a mendigar perdón. Ni tampoco misericordia. Puede hacer conmigo lo que quiera. No puedo ir en su contra, no tengo ese poder. Solo me aferro al amor que tengo hacia mi señor. Amor. ¿A quién demonios le puede importar tu amor? ¡Tú eres una cobarde! ¡Te escondiste durante años en un sucio rincón oscuro lleno de ratas! ¡Te mataré! ¿Me escuchaste? ¡Te mataré con mis propias manos! ¿Malo, Firuze? No, príncipe. No pasa nada. Sultana, abra la puerta. Ven aquí. Sultana, abra la puerta. Sultana. Sultana. Sultana, abra la puerta. ¡Ábrame! Quiero que te lleves a este pedazo de carne de aquí. Escóndela donde quieras. Aunque todo el mundo esté en mi contra, en este maldito lugar. Cuando termine de encargarme de ella, va a suplicarme que la maten. Acompañé a nuestro príncipe y sultana, señor. Se tomaron las medidas necesarias para que lleguen sin problemas a Manisa. Bien. Les deseo buen viaje. Amén.
Si no necesita nada más... No, retírate. ¿Ibrahim? ¿Qué sucede? No te veo bien. ¿Tienes algún problema? ¿Se trata de Atisse? ¿Acaso perdiste la cabeza, mujer? ¿Cómo te atreves a enfrentarte a la sultana? Deberías haberme avisado. Y habríamos encontrado una solución. Señora, así será mejor. Si tarde o temprano lo sabría. Te has quedado callada. ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo te protegeremos? ¿Cómo estás, Jihan? Nazli está con el sultán. En un rato dormirá. ¡Ay, Allah! Nunca lo hubiera pensado. Estaba delante de nuestras narices. Encontraron el mejor lugar para esconderla. O si no, ¿cómo se hubiera refugiado en el harén? ¿Qué hacemos, mi sultana? ¿Ordena algo? Nuestra sultana tiene una pena muy profunda por mi culpa. Verla así me apena profundamente. El problema de Atisse eres tú. Pero también la solución. Yo sinceramente espero que tu rostro alguna vez vuelva a sonreír como lo hacía. Ese es mi único deseo, señor. Las cosas no serán lo que eran tan fácilmente. Pero, con paciencia, sé que te ganará su confianza una vez más. Eso te lo aseguro. Mi señor. Sé paciente. No pierdas la fe. Tienes que aceptar todas tus vivencias. De lo contrario, te será imposible vivir. No podrás dar otro paso. Y no podrás afirmar tu senda. Tienes que hacer un esfuerzo por asimilar todo esto. Es la única forma en que conseguirás tranquilidad. Y solo así serás capaz de ver el camino que te conducirá hacia tu verdad y tu felicidad. Vuelves de una larga campaña. Ahora ve y ocúpate de tu familia. Descansa. Como ordené. Buenas noches. Igual para ti. Sucede.
¡Llamen al médico! ¿Qué haremos? ¿Cómo la cuidaremos? ¿Y si le pasa como a la señorita Nadia? ¿Si encontramos colgada y muerta a la señorita Firuze? Ya cierra la boca, hombre. Eso no pasará. No tengas miedo. Mientras yo esté con vida, me encargaré de que nadie te haga ningún daño. Yo solo lo digo para que tomemos las medidas necesarias. Suficiente. ¿Tú estás bien, mujer? ¿Llamamos al médico? No es necesario. Estoy bien. Solo quiero dormir un poco. Duerme aquí esta noche. Mañana buscaremos alguna solución para esto. Relájate. Hay guardias en la puerta. Y tú, Kiraz, tampoco dormirás hoy. Usted no se preocupe. Nada pasará. Nuevamente visitó al sultán. El mundo se acabará. Y esta tal señorita Firuze, ¿quién lo diría? A mí nunca me pareció tan buena. Hasta ayer opinabas lo contrario. Ay, por Alá, ¿qué tratas de decir? Yo nunca me di cuenta, ¿y tú? ¿Cómo no lo hiciste? Estabas siempre con ella, ¿nunca lo sospechaste? Y yo que pensaba que eras inteligente. Sí, yo ya sabía. ¿Cómo? En el harén no hay secretos. Aún no entiendes eso. Todos saben todo. Cuando llega el momento, se sabe la verdad. ¿Cuándo lo supiste? No se lo dijiste a Hürrem. Pero sí se lo dije. Voy al jardín. Si quiere, iré con usted, sultana. Ve y busca a Zumbul. Iba a escoger unas esclavas para Mehmet, pero aún no trajo novedades. Vengo de estar con él, mi sultana. Está encargándose de eso. Pero aún no encuentra una esclava como la que usted quiere. Tú mantente a su lado. No quiero que cometa errores. ¿Mi sultana? Yo tengo a alguien en mente. Pero no sé qué opinará usted. Es una mujer inteligente, bonita y además fiel a usted. Usted la aprecia mucho. ¿De quién estás hablando? Si lo desea, enviémosle a la señorita Firuze. ¿Cuál es tu problema, mujer? ¿Cómo haces algo así? Yo solo quise que la verdad saliera a la luz. Si es así, ¿por qué no le dijiste que Firuze era la mujer que buscaba? ¿No te atreviste? ¿Y cómo le explicaría que lo escondí tanto tiempo? ¡Pudo ser peligroso! ¿No pensaste en los problemas que esto traería? Además, la sultana Hürrem ya sospechaba de ella. Una vez, ella me pidió que la siguiera. Yo quise preguntarle cuál era el motivo y me dijo que esa mujer la inquietaba. ¿Qué es lo que buscas, Firial? Ya dímelo. Si no es hoy, mañana me dirán que me case. No me iré sin hacer ruido. Señorita Firial, estás nadando en aguas muy peligrosas. Cuidado, no te metas en problemas. Si esto lo sabe la sultana Hürrem, te aseguro que te lo harán pagar caro. Yo no le tengo miedo a nadie. Ellos me temerán ahora. Perdón, mi señor. Me vi obligada a esconderle esto, al menos hasta que volviera de la campaña.
Yo quería encontrar el momento más oportuno para decírselo. Pero anoche, finalmente la sultana se enteró de todo. El resto ya lo sabe. ¿Dónde está Firuze ahora? La dejé en una habitación apropiada. Está durmiendo. Señorita Fife, yo la he traído aquí para que se encargue del orden del harén. Sea cual sea el motivo, no quiero verla envuelta en medio de estos juegos desagradables. Yo solo cumplo con mi deber, señor. La señorita Firuze es parte de su harén y no podía dejarla que cayera al fuego. Pues bien, de eso se trata. No permitirá que ocurran cosas así. Absolutamente nadie puede intervenir en lo que usted haga, y eso incluye a nuestras sultanas. Si un asunto llega a superarla, vendrá aquí a verme. Será como usted ordene, mi señor. Y para la señorita Firuze, realicen los procedimientos necesarios de inmediato. Como ordene su majestad. Puede retirarse. Suleiman. ¿Nazli? Dígame, sultana. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está nuestro señor? Salió cuando yo llegué, mi sultana. Usted no se sentía bien. El médico le dio medicamentos para dormir. Estuvimos corriendo a caballo con mi príncipe y mi compañía. Y por poco me alcanzan. Todo lo que alabe a nuestro príncipe es poco, mi señor. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que crezca bien. Muy bien. Rustem, ya prepárate. Iremos con mi padre a cazar. No te apresures, mi león. Iremos en el momento apropiado. Haz que traigan la comida al jardín principal. Comeré junto a mi hijo. Como ordene su majestad. Mi sultana, si quiere, podemos ir a visitar el palacio de caza. Podemos quedarnos varios días. El ambiente del bosque nos hará bien. ¿De veras iremos al bosque? Así es. Montaremos juntos a caballo. Yo también quiero montar. Señorita Sisek, lleve a los niños a la habitación. Atice. No espero que olvides todo y me abraces como si nada hubiera ocurrido. Lo único que quiero es que me hables. Grita, llora, golpéame. Pero no calles. ¿Qué es lo que quieres que diga? ¿Qué nos queda por hablar? ¿Por qué no me dejaste? ¿Por qué te arrepentiste? Te pido que al menos respondas eso. Si
Si tanto quieres saber, te lo diré. Por Hurrem. Solo para evitar que consiguiera su cometido. Solo lo hice por ese motivo. No te he perdonado. Y nunca te perdonaré. Mi sultana, Pasha. Lamento interrumpirlos. Quédate, Gulfem. Ibrahim Pasha se estaba yendo. Sultana, perdóneme si llegué en un mal momento. Al contrario, llegaste justo a tiempo. A veces me siento tan débil frente a él. Aguantar es difícil. Su rostro es el espejo de su corazón. Aunque quiera, no puede ocultar sus sentimientos. Por favor, termine con esto. Debe hacer lo que su corazón le indique. Supongo que no viniste para hablar de esto, Gulfem. ¿No es cierto? Tengo noticias importantes. Hurrem ha descubierto a Firuze. ¿Deprisa? Con cuidado. ¡Vamos! ¡Rápido! Hay muchos muebles que mover. ¡Apresúrense! ¿Kirasag? ¿Qué pasa? ¿Esto lo repartirás entre nosotras? No entre todas, querida. Nuestro señor los envió especialmente para ti. Para su esclava preferida. Torpe, torpe. Kirasag. Oh, Zumbul finalmente ha llegado, muchachas. ¿De qué estás hablando? Alá, dame piedad, por favor. ¿Y para quién son esos? ¿Para quién crees? Son para la preferida de nuestro señor, la señorita Firuze. Para que todos vean y sepan que desde ahora la señorita Firuze es la preferida de nuestro señor. Como todas las esclavas que van a visitarlo, será llevada al piso de las preferidas. Nos ordenaron realizar los preparativos. ¡Vamos, todos a trabajar! ¡Vamos, a sus deberes! ¡Andando! ¡Deprisa! No molestes. Yo sabía que ese era el vestido más bonito. Sí, pensé lo mismo. Mi sultana. Estoy preocupado por usted. Ojalá se encuentre mucho mejor. ¿Dónde está Mehmet ahora? ¿Está en su habitación? Nuestro príncipe fue junto con nuestro señor al jardín. Anoche yo misma me avergoncé frente a mi hijo. Al menos, no sabe qué le enviaría a Firuze. Escoge nuevas esclavas junto a Firial. Usted no se preocupe, sultana. Yo me encargaré personalmente. Yo me encargo. Tú quédate con la sultana. Mi sultana, si quiere, vámonos por este camino. ¿Qué pasa, Zumbul? No es nada. Yo solo quiero evitarle problemas. ¿Qué están haciendo ahora? La señorita Firuze. Ordenaron que ella se vaya al piso de las preferidas. ¡Atención! Su Excelencia la Sultana Hurrem.
Vamos. ¿Qué esperan ustedes? Vamos, vamos. A trabajar. Paseábamos con mi hermano y conversábamos. Tiene la intención de cruzar los mares junto a una gran armada. ¿Tú qué piensas? Que puede hacerse, pero no aún. Pienso que debemos ir a Occidente, a Viena. Es importante. Si logramos vencer a nuestro enemigo en Viena, entonces nadie nos podrá detener. Ya llegarán esos días, hijo mío. A la mediante, tú y yo compartiremos grandes campañas. Mi señor, con su permiso, llegó mi maestro. Debo ir a clases, se enfada si me demoro. Mi señor. Dime. No hay un honor más grande para mí que el de servirle y estar junto a usted. Pero no creo que sea posible continuar mi misión bajo estas condiciones. ¿De qué condiciones hablas? Fueron despedidos todos los aprendices del fallecido Iskandar Shalabi. Como usted sabe, yo también fui entrenado por él. Y si esto sigue así, pronto llegará mi turno también. ¿Y quién tomó esa decisión? Ibrahim Pasha, mi señor. Lo encontró apropiado para cuidar los intereses de nuestro estado. Entiendo, te puedes ir. Pasha, buen día. Su majestad. Ibrahim Pasha. ¿Sultana? Ordeno que le preparen un agua de manzanilla. Le dará calma y paz. No es necesario. Desde anoche que no ha probado un bocado. Coma unos dulces al menos. Hürrem, estás muy pálida. ¿Acaso estás enferma? No, estoy bien. Estaba conversando con Firial. Ella me estaba contando lo que vivió junto al Pasha. Habla con Firuze también, Hürrem. Estoy segura de que tiene mucho que contarte. ¿Recuerdas lo que me dijiste, Hürrem? Las mujeres sienten. Cierta mujer estuvo 2 años a tu lado y tu alma no lo sintió. ¿Bajo qué profundo sueño te encontrabas? Le recomiendo no meterse conmigo, sultana. Yo soy la esposa del sultán del mundo. Si hubiese estado dormida por un momento, no estaría viva el día de hoy. Además, esto no se trata de un adulterio. No tiene un bebé en su vientre. ¿Con qué te consuelas así? Acéptalo, Hürrem. Has perdido. Esta es una victoria sucia, sultana. Formó una alianza en mi contra. Usted arregló a la chica. Todo es un juego. Ella no es diferente a las otras esclavas. El hecho de que esté un par de noches con nuestro señor no cambia la verdad de la situación. Mi verdad. Nuestro amor. No culpes a nadie de esto, Hürrem. Nosotras solo hicimos que el sultán la viera. Solo eso. ¿Acaso no recuerdas cuando organizamos aquella fiesta? Nuestro señor la vio. Y le gustó. Y le obsequió el pañuelo morado. Además, no olvides esa carta. Lo que estaba escrito es la prueba de este amor. Ahora la han llevado al piso de las favoritas.
Y nuestro señor le dio muchos obsequios valiosos. Ojalá hubiese podido seguir a su esposo con el mismo ímpetu. Acéptalo, Hürrem. Tu amor incondicional terminó. Ya no te queda nada. Deberás luchar para ganar nuevamente el amor de nuestro señor, como lo hizo Maidebrán. Cometerás los mismos errores que ella. Tal vez te puedas librar de Firuze. Puedes matarla. Pero eso te hará más perdedora. ¿Y sabes por qué? Porque el sultán, después de mucho tiempo, vuelve a mirar a otra mujer. ¿Cuál es ese asunto tan conocido? Han sido despedidos muchos hombres que fueron formados por Iskandar Chalabi. ¿Es cierto eso? Dímelo. Es cierto, mi señor. Personalmente lo ordené. ¿Cuál fue la necesidad? Mi señor, me responsabilizan a mí de la ejecución de Iskandar Chalabi. Él estaba generando descontento dentro del Estado. Además, yo prefiero trabajar únicamente con hombres de confianza. Esa no es la solución, Ibrahim Pasha. Pudiendo ganarse el cariño y la lealtad de las personas, ¿para qué ganarse enemigos? Además, los hombres que había formado eran hombres muy bien educados y muy importantes para el Estado otomano. Mi señor, yo creo que no necesitamos hombres que actúen en contra del gran visir y en contra de nuestro Estado. Podrán no quererme, podrán pensar que mis decisiones no son correctas, pero nadie puede faltarle el respeto a mi autoridad. Yo lo represento a usted, señor. Y fue por ese motivo que lo hice. Por supuesto, es algo que no se puede tolerar. Si escuchas, si ves o si sabes algo, haz lo que sea necesario. Pero si despides a alguien solo por haber sido formado por Iskandar Chalabi, no lo aceptaré. Ya lo sabes. Mi sultana, sus vestidos. ¿Firuze no llegó? ¿Por qué aún no viene? No la veo desde anoche, sultana. Ve a buscarla y date prisa. No tengas vergüenza. Si necesitas algo, dilo. Kiraz te ayudará. Gracias. Firuze, siéntate. Ahora escucha con cuidado. Ser preferida y estar en esta habitación es importante. Pero lo que importa ahora es que permanezcas en el harén. Y hay un solo camino para eso. ¿Cuál es? Le darás un hijo a su majestad. Y si le das un príncipe, entonces ya no habrá nada que se pueda hacer. Y serás una gran sultana. ¿Quién sabe? Tal vez algún día tú dirijas el harén. No debes olvidar estas palabras nunca. ¿Por qué viniste? Yo... La sultana Marian me envía. Necesita a la señorita Firuze.
Mi sultana. Firuze, ¿dónde estabas? Ven de inmediato. Mira lo que tengo. Es el cuaderno de Yaya. ¿Cómo pudo conseguir? La otra noche fui al palacio de la sultana Atise. Él también fue. Debiste haber visto la cara que puso cuando me vio. No lo puedo olvidar. Es evidente, sultana. Busqué la oportunidad para encontrarlo y lo conseguí. Hablamos y me preguntó cómo disculparse. Así que le pedí sus poemas. Al otro día vino al palacio. ¿Se juntaron de nuevo? No, apenas nos vimos. Solo pude tomar el cuaderno. Después tuvo que acompañar a mi hermano Mustafa a Manisa. ¿A Manisa, dice? Creo que es uno de los acompañantes de nuestro príncipe. O algo por el estilo. También me dijo que había encontrado el sentido de su vida y lo perdió al día siguiente. Eso me dijo. Eso suena encantador. No esté triste. De seguro encontrará la forma de volverlo a ver. Si es que así lo desea. No lo sé. Espera. Mi sultana, no tiene nada que ver conmigo. Yo no le dije sobre Firuze. Ya lo sé. Ahora puedes ir al antiguo palacio y esperarás allí a tu futuro esposo. Pero te quedarás un tiempo más al lado de Hürrem. Quiero saber cada uno de sus movimientos. ¿Me entendiste? Ruina es la tela de araña de nuestra casa. Y el anhelo es un barco a vela para nosotros. ¿Qué dices? Bonito. Mira. Escucha este. Oh, vela luminosa. Si tú quemas a los amantes con el aceite de la separación, entonces yo ya he sido incendiado. Mi sultana. Firuze, ¿qué te pasa? Hoy estás muy extraña. Yo tengo un asunto muy importante que quisiera contarle. Mi sultana. Kirasag, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, llamaron a la sultana Mariam. Yo la estaba esperando. Estoy esperando. En realidad hace mucho que quiero decírselo. Pero yo no pude hacerlo. Lo lamento. No me asustes. ¿Acaso se trata de Jihangir? No. Es sobre mí. Sultana. Yo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te atreves? Sal ahora mismo. ¡Vete! Pero, madre... ¡He dicho que te vayas de aquí! ¡No vuelvas nunca más a este lugar! ¡No te quiero volver a ver al lado de mis hijos! ¿Me escuchaste? Cuidado.
Pero madre, Firuze es mi esclava. ¿Cómo actúas así? ¡Haz silencio! No me quiero desquitar contigo en este momento. ¿Hizo algo malo? Firuze es muy buena persona. Si hubiese hecho algo... Mariam, ¿qué estás diciendo? Es una serpiente. La guardaron como un secreto. Y se trataba de Firuze. Suleiman. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Yo solo lo quiero a usted. No quiero nada más que su amor, mi sultán. Por favor, no me dejes sola. Tranquilízate. Sin usted, mi mundo es oscuro. Y mis ojos no pueden ver nada. Yo estaré aquí, a tu lado. Soy el admirador de la belleza que hay en tu mirada. Desde ahora yo estaré donde quiera que tú mires. ¡Atención! Su Excelencia, la Sultana Maideberán está aquí. Bienvenida a tu palacio, madre. Mi sultana, verla en este lugar es todo un honor. Bienvenida, mi sultana. No quiero separarme de usted. Si lo pierdo, de seguro moriré. ¿Por qué dices eso? Siempre estaré a tu lado. Thank you.
¿Sultana? ¿Sultana, está bien? Príncipe, el palacio es como usted decía, es hermoso. Alrededor está lleno de bosques y el aire es fresco y puro. Es muy bueno después de tanta sangre y olor a pólvora. Quise que te asignaran una habitación a mi lado. Gracias, príncipe. Vine a preguntarle si necesita algo. No, te puedes retirar. Descansa un poco, el viaje fue largo. ¡Abasak! ¡Bienvenido! Muchas gracias. ¿Y qué es eso? Se lo traje a usted, señor Janis. Las mejores telas y vestimentas, vajilla de plata, cucharas de oro. Tiene todo lo que usted pueda necesitar. ¿Para qué se molestó? ¿Qué necesidad había de tanto gasto? Es necesario. Si Elena quisiera, podría poner el mundo entero a sus pies. ¿Y dónde está mi prometida? Elena, ¿estabas aquí? Mira, esto te lo traje para ti. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Eh? No vuelvas a tocarme. Tranquilízate, mujer. Nuestra boda será pronto. Y será tan grande que los tambores no dejarán de sonar durante 40 días sin parar. Brindarán y habrá comida para todos. ¿Sultana? ¿Qué sucede, Kiraz? ¿Por qué viniste? Nuestro señor ha solicitado verla. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo? No dijeron nada, Sultana, solo que es un asunto de importancia. Ordena que preparen mi carruaje. Su carruaje está listo. Sultana, nuestro señor la espera en el jardín principal. Adelante. ¿Qué sucede, Kirazag? ¿Dónde está nuestro señor? ¿A dónde me llevas? Me han ordenado hacerla esperar aquí, Sultana. Sultana. Años atrás, en este lugar, nos encontramos por primera vez. Recuerdo bien que te di una carta. Y a través de Gulfen me pediste que te esperara aquí. ¿Lo recuerdas? Yo no olvidé nada, Ibrahim. No he olvidado nada de lo que vivimos. Sea bueno o malo.
Aún recuerdo muy bien lo que escribí en esa carta. Y voy a repetírselo hasta dar mi último suspiro, escuche o no. Sultana, llueven las estrellas sobre mis noches oscuras. El sol, con su luz, nos da amor. Y la luna avergonzada se esconde. Su siervo Ibrahim fue cegado por su luz. El pasado es irreparable. Traje este anillo desde Irán. Según la leyenda, esta piedra fue formada por las lágrimas de dos enamorados que nunca pudieron concretar su amor. Quien utilice este anillo sentirá el latir de esos corazones enamorados. Y yo quisiera que la dueña de mi corazón también sea la dueña de este anillo. Yo ya me ahogué en las lágrimas de mi propio amor, Ibrahim. Y siento que no puedo refugiarme en ningún corazón. ¡Cebollas! ¡Cebollas! ¡Las mejores cebollas! ¡Cebollas para su esposa! ¡Viene el señor juez! ¡Viene el señor juez! ¡Escuchen! ¡Viene el señor juez! ¡Viene el señor juez! ¡Viene el señor juez! ¡Viene el señor juez! ¡Escuchen! ¡Viene el señor juez! Bienvenido, señor juez. Qué honor verlo por aquí. Yo... ¿Esto cuánto te costó? Compré 2 codos por 100 monedas. ¿Y a cuánto lo vendes? Lo vendo a 120 monedas. Son productos de calidad. No se encuentran fácilmente. Señor, ¿acaso usted no conoce la ley? Los productos que usted compra a más de 100 monedas no los puede vender a más de 110. Los costos aumentaron, señor juez. Esto viene de Ferspur, señor. Es algodón de la India. Por culpa de los portugueses, ya no es tan fácil traer productos. Ese asunto no es problema mío. Debe cumplirse la ley, o no. Llévenlo para que le den latigazos. Que sean 50 para que entienda. Señor juez, perdóneme. Nunca lo volveré a hacer. No, no, señor juez. Señores, esperen. No lo hagan. No lo hagan, señores, esperen. Por favor. Por favor. Señor juez, sea usted bienvenido. ¿Cuánto valen estos? Los vendo a 30 monedas. Es de cuero de ganado. No parecen estar hechos de cuero de vaca. Míralos, ¿qué dices? Tiene razón, señor juez. No es cuero de vaca, es cuero de cabra. No vale más de 10 monedas.
Se deben haber mezclado. Si quiere otros zapatos... Pónganle un madero en la cabeza y que camine por el mercado. Por favor, señora, ¡viene esperen! ¡Viene el señor juez! ¡Viene el señor juez! ¡Escuchen! ¡Viene el señor juez! ¡Viene el señor juez! ¡Viene el señor juez! ¡Escuchen! ¡Viene el señor juez! ¿Todos estos son tus panes? Así es, señor. Las ventas vienen bien. Ah. ¿Y qué es esto? Esos son los panes que quedaron de ayer. Los guardo para los animales. Estos panes están llenos de humo. ¿Qué tipo de animales tienes, señor panadero? ¿Piensas que soy tonto? Pésalo, a ver. Oh, pesa menos. Pero, señor... Con que pesa menos. Déjame probarlo. Mezclaste la harina... de trigo con harina de cebada. Cocinas a bajo costo para vender caro. Además, pesamos esto y pesa menos. Perdóneme, señor juez. Nunca lo volveré a hacer, lo juro. Escuche, señor panadero. Según el Código Civil, vender pan de mala calidad y de menor peso es un gran delito, un delito muy grave y severo que debe ser castigado. Clave en su puerta y que esto sirva de lección. Señor juez, no lo haga, por favor. Perdóneme, señor juez, seré su esclavo. Suélteme, señor juez, perdóneme. No. Sultana. Rustemag, qué bueno que lo veo aquí. Necesito hablar con usted. ¿Hay algún problema, Sultana? Quiero que hagas algo urgente para mí, Rustem. Estoy a su servicio. Es algo muy peligroso. Sacrificaría mi vida por usted, Sultana. Nos veremos mañana y hablaremos entonces. Rustemag. Ibrahim Pasha. ¿Qué sucede? La sultana me ordenó que preparase los caballos para mañana. Bien. Ven a verme mañana. Quiero hablarte de algo muy importante. Como desee, Pasha. Llama a la señorita Firuze. Sultana Mariam. Es la primera vez que ingreso a estos aposentos. Nunca había pensado en venir aquí. La mandé a llamar varias veces, pero parece que no se lo han dicho. Sultana, ¿se rehusó a verme? Estaba muy enfadada. Es por eso que no quería verte. Porque hubiese perdido el temperamento, sin duda. Sigo muy enfadada. Y nunca te perdonaré. Me equivoqué al ocultárselo. Debería habérselo dicho, en especial porque yo era su compañera. No, no solo eso. Le has causado un gran dolor a la sultana. La traicionaste. Es la primera vez que la veo así. Sultana. No estoy enfadada porque eres la favorita del sultán. Su majestad es el sultán del mundo. Y este es su harén. Tú eres una de las criadas del harén.
Y tienes derecho a experimentar algo así. Pero te infiltraste entre nosotros. Y nos engañaste. Te ocultaste en lugar de enfrentarte con valentía a la sultana Hürrem. Eres una gran cobarde. No quiero volver a verte. Nunca pidas por mí. ¿Cuándo terminará ese anillo? Todavía le falta mucho trabajo. Realmente me gusta esa piedra. Tiene un hermoso color. Estoy segura de que será una gran obra de arte por su gran gusto. ¿Cómo se llama? Dígame. ¿Por qué lo preguntas? Solo quiero saber. ¿Es tan difícil responderme? Su Majestad, ¿por qué no desea verme ni hablarme? Hürrem, has estado enfadada desde que entraste. Dime, ¿qué quieres saber exactamente para que tú y yo estemos en paz? Solo tengo una pregunta. ¿Usted la ama? ¿Está enamorado de Firuze? Adelante. Así que tú eres Firuze, de la que todos hablan. Bien, cuéntame cómo fue que llegaste aquí. Soy Siria Pasha. Vengo de la ciudad de Rey. Hisir Reis me trajo aquí. ¿Te dijeron quién soy yo, Firuze? El gran visir, señor.
Aún estás viva gracias a la sultana Atise y a la señorita Afife. ¿Entiendes? Siempre te han cuidado y protegido. Que Alá las cuide bien. Pero no creo que el peligro haya acabado. Porque ahora te enfrentas a un enemigo más fuerte. Tan fuerte que te atacará cuando te sientas más segura y acabará contigo. Escucha, Firuze. Debes hacer todo lo que te ordene la sultana Atise. Siempre ten cuidado, porque el error más pequeño puede costarte la vida. ¿Comprendes? Comprendo, Pasha. Muy bien. ¡Kirasak! A su servicio, Pasha. Debes vigilarla en todo momento. Incluso cuando duerma, quiero que siempre esté bajo protección. Pon guardias en su puerta. Haré todo lo posible, Pasha. Eso no es suficiente. Debes protegerla como si fuera tu alma. Si algo le sucede a ella, cortaré la cabeza de todos. Puedes retirarte. Buenas noches. Gracias, Pasha. ¿Por qué te detienes, Firuze? ¡Vamos! ¿Puedo ir a ver al sultán hoy? Es imposible. Hay costumbres en el palacio. Solo infórmeselo. Estoy segura de que aceptará. Desafortunadamente, eso es imposible. Hoy es jueves y su majestad pasa la noche con la sultana Hürrem. ¿Firuze? ¿Acaso estás celosa de la sultana? No. Vamos a tus aposentos, vamos. Le agradezco. Nasú. No te pares, siéntate. Veo que apenas regresaste, viniste a la taberna, Nasú. ¿Usted puede venir aquí, pero yo no puedo? Bueno, pregunté por ti y me dijeron que estabas aquí. Pensé en venir y ver qué estabas haciendo. ¿Qué podría ser? Pensé en venir para divertirme en lugar de quedarme en mi casa. Pensé en pasar una noche con estas hermosas mujeres. Salud, Nasú. Sultana, ¿necesita algo? No, puedes retirarte. Zahar. ¿Ibrahim Pasha dijo a dónde se fue? No, Sultana. ¿Desea que preguntemos en el palacio? Quizás esté allí. No es necesario. Ve a dormir ahora. Su ira aún la controla a pesar del tiempo. Se acabó. Nuestro amor se terminó.
Aparentemente nunca lo olvidarán, Azul. No pierda su fe en ella. En el diccionario del amor no hay palabras como orgullo o ira. El amor elimina lo demás. Mejor no hablemos de eso ahora. Nasu Efendi, quiero que vigiles de cerca a Rustem Agh. ¿Por qué? ¿Sucedió algo? Presentó una queja contra mí frente al sultán. Le dijo que despedí a los hombres de Iskandar. No solo eso. Hoy lo vi hablando con la sultana Hürrem. Bah. No me gusta nada lo que está haciendo. Nasu Efendi, ¿por qué no me presenta este apuesto hombre? Estamos bien. Déjanos, mujer, déjanos. Oh, no. Su amigo se ve muy triste. Quiero alegrarlo. Quizá cambie de opinión. ¿Qué le sucede a su amigo? ¿Acaso no le gusté? No importa si a él no le gustas, a mí sí. Siéntate. ¿Madre? Ven aquí, cariño. Ay. ¿Y papá dónde está? Sultana, buenos días. ¿Jihangir aún duerme? No, acaba de despertar. Le llevé el desayuno, pero se rehusó a comer, sultana. No come desde ayer. ¿Está enfermo o algo? Jihangir, ven aquí, cariño. Ven. Cariño, ¿por qué no comes nada? Si no te gusta la comida, haremos que cocinen otra. No quiero comer. ¿Qué quieres decir? Eso no está bien. Debes comer para ser fuerte como tus hermanos, ¿de acuerdo? ¿Dónde está Firuze? Quiero que ella me dé de comer. Firuze no está aquí, cariño. Ella se ha ido. De ahora en adelante, Nazli cuidará bien de ti. No, que Firuze me dé de comer. Que venga de inmediato. Firuze no está aquí. Se marchó y nunca va a regresar. No estés triste, amor. Yo me quedaré contigo y te daré de comer. Prueba esto, Jalal. Aquí tienes. Bien. Este plato es para el sultán. Es muy bueno. Puede llevárselo.
Cuidado con eso. Limpia este desorden. Debemos hacer el almuerzo. ¿Y el pedido de pescado? Llegó. Los están despellejando. ¡Ah, maldito sea el día que te trajeron aquí! ¿Qué sucede, Zumbula? ¿Qué te hizo enojar? Ningún otro que sea inútil. Es muy descortés. Juro que si no me importasen los sentimientos de la señorita Fife, ya lo hubiese convertido en masa para el postre. Olvídate de él por ahora. Oí que la señorita Firuze es la favorita del sultán, ¿es cierto eso? Ya cállate. Todos dicen que la era de la sultana Hürrem se ha acabado. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tú lo sabes. No creas nada de lo que oyes, Sheker. No puedes comparar al sol con la luz de una vela. La señorita Firuze es como una vela que se derrite de un día a otro. Nada durará de ella, ni su cuerpo ni su luz. No es nada comparada con nuestra Hürrem. Tiene increíble belleza. Cuando ella brilla, sus rayos aniquilan a las otras mujeres. ¿Sultana? Rustemar, tu posición te acerca más al sultán. Puedes ingresar a sus aposentos privados cuando lo desees. Estoy a sus órdenes. Ya le dije que me sacrificaría por usted. Mi sultana. Hay una mujer, de nombre Firuze. Quiero que le entregues un presente que traje para ella. Jihangir, ¿quieres vernos tristes? Deja de hacer esto, vamos. ¿Dónde está Firuze? Hagan que venga. Pero, príncipe. Mehmet. Firuze no puede venir. La sultana la despidió. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Pueden irse. Yo me quedaré. Vamos. Nazlı, trae el ungüento. Yo se lo pondré. Vamos, cariño, quítate la ropa. No quiero quitármela, quiero que Firuze venga. Adelante. Su Majestad, Mustafa Pasha desea verlo. Que pase. Su Majestad, me pidió la lista de contrataciones y despidos que Ibrahim Pasha preparó. La traigo conmigo, Su Majestad. Puedes retirarte. La leeré más tarde. A sus órdenes. Su Majestad, con su permiso, quiero decirle algo más. Habla. Esperaba la reunión del consejo para hablar de esto, pero las quejas son cada vez más. Mercaderes y comerciantes se manifiestan frente al palacio, Su Majestad. ¿Cuál es el problema? El juez principal. Exigen que se lo despida. Han presentado muchas quejas en su contra, porque es demasiado cruel y no tiene piedad, Su Majestad. Sus castigos son exagerados. ¿Y quién es este juez? Es el nuevo juez de Estambul. Su nombre es Ebusud. Lo vi con mis ojos, Pasha. Clavó las orejas de un comerciante a la pared de su tienda. Pregunté por el mercado y todos se quejan de él. Dicen que es tan cruel. También dicen que Ebusud no les da respiro a los mercaderes extranjeros. Si las cosas siguen así, todos se rebelarán. Ebusud. ¿Quién es? ¿Lo conoces? Me enteré de su nombre recientemente. No sé quién es. Dijeron que era el juez de Bursa. Debe haber algo detrás de su ascenso a juez de la capital. Primero oigamos qué dice él. Conozcamos su punto de vista. Adelante. Con permiso, Pasha. Dijo que deseaba verme.
Acércate, Rustemaj. Estoy complacido con tu trabajo. Haces todo correctamente. Estoy seguro de que si te doy un nuevo trabajo, lo harás muy bien. Serás el gobernador de la provincia de Taket. Felicitaciones, Rustem. Ayer no durmió aquí. Estuve despierta hasta la mañana esperándolo. Luego me dio sueño y me quedé dormida. Cuando me desperté, vi este anillo junto a mi cama. Es hermoso. Oí que este anillo está hecho con las lágrimas de dos amantes separados. Aquella persona que lleve este anillo siente los latidos de esos amantes. Sultana. Ya sé lo que vas a decir, Gulfem. Dirás que debo olvidar todo y correr hacia sus brazos. No. No es tan fácil. No lo perdonaré. Usted sabe, Sultana, que haciendo esto hará que Ibrahim Pasha busque a otra mujer para entretenerse. Gulfem, ¿qué dices? Supongo que sabe lo que quiero decir, Sultana. Solo piénselo un poco. No aleje al Pasha, no haga que él vaya a buscar a otra mujer. Vete de aquí, Gulfem. ¡Ahora! Sultana. ¡Dije que te vayas! Ibrahim Pasha, es usted muy amable al darme este puesto. Pero si usted me lo permite, me gustaría dar mi opinión al respecto. Puedes hablar. Pasha, usted ya sabe que yo no busco un puesto de poder. Estoy feliz con mi empleo porque le sirvo al sultán. Me gustaría que reconsidere su decisión. ¿Me estás pidiendo que reconsidere mi decisión? Rustemaj, lo que estás haciendo es una falta de respeto. Te doy amablemente el puesto de gobernador de una provincia del Gran Imperio y tú lo rechazas. ¿En serio? Deberías agradecerme por confiar en ti y besar mi mano. ¿Cómo te atreves a rechazar esto? Pasha, disculpe. No quise decir eso. ¿Hay alguna razón para que quieras permanecer en tu puesto? No, Pasha. ¿Qué otra razón podría haber? Entonces ve a prepararte. La orden ya está lista. Ahora vete. Príncipe, no se enfade conmigo. Le prometo que vendré a verlo cuando pueda. No te vayas, quédate conmigo. Nazli siempre estará con usted. No permitirá que sienta mi ausencia. Traigan la comida, el príncipe debe comer. ¿Por qué mi madre se enfadó contigo e hizo que te fueras? Firuze, debes irte rápido antes de que regrese la sultana. Sultana, la estaba buscando. Fui a sus aposentos por la mañana y no la encontré.
Fui a ver a Rustem. Hablamos de un acuerdo. Estoy esperando su respuesta. ¿En serio? Zumbul, no quiero que nadie sepa nada de esto. En especial Firial. No hables ni le digas una palabra. A sus órdenes, Sultana. Sultana, ¿quiere que le prepare un baño? ¿Sabe? El agua caliente la relaja y la hace sentir bien. Sultana, yo la llamé. Lo hice por Jihangir. Nazlı. Lleva a Jihangir a su habitación. ¿Vienes conmigo? ¿No te ordené que nunca más te acercaras a mis hijos? ¿Cómo es que te atreves, insolente? Sultana, yo le permití... Ya que eres tan valiente, ¿por qué ocultaste tu verdadera identidad? Por miedo. Pero no de usted, sultana. Tenía miedo de perder al sultán. Nadie puede perder algo o a alguien que no le pertenece. En el corazón de su majestad hay un solo lugar y es para Hürrem. No eres nadie y no eres dueña de nada. Solo tienes tu vida, que pronto yo misma voy a quitarte. Ya vete. Tú no te vayas, Mariam. Sultana. Mariam, nunca más intentes defender a alguien que no es miembro de tu familia. Te lo advierto. Thank you.
Finalmente estás aquí. Finalmente. Sultana. Fátima, ¿qué haces aquí? Estaba esperando al príncipe, Sultana. Aún no ha regresado. Ya veo. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Sí, le agradezco a Alá. No siento ningún dolor. El bebé ha comenzado a moverse. Ahora lo sentiré cada vez más. Cuida bien de este bebé, Fátima. Cuídalo porque es muy importante para mí. No se preocupe, Sultana. Con la ayuda de Alá, daré a luz a un bebé saludable para Su Alteza. Cuando te fuiste y me dejaste, pasé mis días preocupándome por ti. No sabía nada de ti, fue horrible. Solo conozco tu nombre. Te busqué por todas partes. Pregunté a todos por ti, pero nadie te conocía. No estés triste. Ya regresé, tranquila. Mírame. ¿No quieres que esté triste? Es imposible, te esperé demasiado. Te he esperado cada segundo de estos años, pero no regresaste. Rita me dijo que podrías haberte casado y que tendrías una familia, una esposa e hijos. Me dijo que no te esperase porque me habías abandonado y te esperaba en vano. Pero yo sí te esperé. ¿Tu amor hacia mí es tan grande? ¿Cómo te atreves a preguntarme? Después de todo, me preguntas si te amo. Ese viaje fue una gran mentira, ¿verdad? Espera un momento. Hay algo que debes saber de mí. ¿Para qué? Ahora es inútil. No quiero saber nada de ti, nada. Porque me comprometieron con ese mercader. Casaremos pronto. Regresa donde estuviste todo este tiempo. No hubieses regresado. No quiero volver a ver tu rostro nunca más. Si yo te hubiese olvidado, no habría regresado por ti. Estoy muy triste. No sé cuál es la verdad. Podría haber otra explicación para tu ausencia, pero oírla sería muy doloroso. Así que, por favor, cállate. No digas nada. En serio. ¿Elena? ¿Qué te sucede, hija? ¿Qué le sucede? No lo sé. ¿Por qué no vas a ver qué le sucede? Disculpe mi intromisión. Pero ¿por qué nunca le dijo quién es en verdad? No esperaba que esto llegase tan lejos. Al comienzo, era solo un juego. Y me divertía jugándolo. Me gustó su simplicidad. Es decir, me gustó cómo me habló y cómo me miró a los ojos. Lo hace con libertad. Quizás si le hubiese dicho antes que era un príncipe, no nos amaríamos tanto. Príncipe, parece que le gusta mucho esta muchacha. Siga mi consejo.
Dígale la verdad y acabe con este juego. Ahora está comprometida. Se va a casar pronto. ¿Y permitirá que eso suceda? Espere. Usted me dijo que la muchacha se marchó y estaba llorando. Está claro que aún lo ama. Debería ordenar que la lleven a usted. Elena. Elena, ¿qué sucede? ¿Quién te hizo llorar así? Dime quién es y yo iré a golpearlo. Lo vi, Rita. Al regreso. ¿De quién hablas? ¿Regresó? No lo entiendo. ¿Por qué regresó? ¿Y por qué se demoró tanto? No quise oírlo. Solo dije lo que debía y me marché. Sería inútil, Rita. ¿Y si tuvo problemas? Tal vez fue por eso. Algo le pasó. Por lo menos está aquí. ¿No me pediste ayer que me olvidase de él? Sí, lo dije. Pero ¿por qué él no estaba aquí? Ahora ha vuelto, Elena. Te pedí que lo olvidases para hacerte sentir mejor. Pero tú lo amas a él, Elena. No te cases con Abbas. No tengo otra opción, Rita. Debo casarme con él. De otro modo, tú, mi padre y mi madre tendrán una vida horrible. Si me rehúso a casarme con Abbas, él no tendría piedad de nosotros. ¿Y qué vas a hacer? No voy a hacer nada. Ya acepté mi destino. Leí las quejas presentadas contra el juez de Estambul. Todas confirman lo mismo, lo cual significa que son ciertas. Ninguna persona, sin importar su puesto, tratará a la gente injustamente. Lo estoy investigando, Su Majestad. Mandé a llamar a Ebusud Efendi. Vendrá a la reunión del consejo para defenderse. Tráigamelo. Quiero interrogarlo personalmente. ¿Y para qué lo llamó el pasha? Tal como lo esperaba. Quiere deshacerse de mí lo antes posible. Me designó gobernador de Taket. Sabe que ese lugar es muy lejano. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿El sultán lo sabe? Hablé con él y le expliqué todo. Dijo que hablaría con Ibrahim Pasha al respecto. Entonces esperemos. Intentaré hablar con él. Te necesitamos aquí en el palacio. Muchas gracias, sultana. Rustemag, con respecto a lo nuestro, debes hacerlo esta noche. Debes estar preparado. Bienvenido, su señoría. Ibrahim Pasha, ¿dónde está? Él desea verme. Está en la sala del consejo, pero su majestad desea verlo. Gizir Reis opuso resistencia en Túnez, su majestad, pero Sharklen aprovechó nuestra ausencia y atacó. Si le hubiésemos dado las tierras y los refuerzos luego de la campaña, Túnez sería territorio otomano. Dentro de poco, Túnez será territorio otomano, Pasha. Con la ayuda de Alá, lo conquistaremos nuevamente con Gizir Reis. Ellas, Pasha. Envía un mensaje a Gizir Reis. Ya lo hice. Pronto estará aquí, su majestad. Perfecto. Su majestad, Ebusud Efendi está aquí. Hazlo pasar. Su Majestad, Ibrahim Pasha. Ebusud Efendi, oí que tu difunto padre, Muhey al-Dain Mehmet al-Eskebi, era un hombre misericordioso y bueno. Que descanse en paz, Su Majestad. Realmente me honra ser el hijo de alguien que le sirvió al gran imperio y a su honorable dinastía. Si
Se han presentado quejas y acusaciones en tu contra. Los comerciantes dicen que eres injusto y despiadado. Incluso oímos algo extraño que nunca antes había sucedido. Castigaste a un hombre clavando sus orejas en la pared, Ebusu Defendi. ¿Qué clase de castigo es ese? Dígame desde cuándo decide usted cómo sanar a los malhechores. No lo hago, Su Majestad, para nada. Encargarse de los ciudadanos es nuestra responsabilidad, Su Majestad. Usted amablemente confió en mí. Para convertirme en el juez de Estambul, nunca traicionaría su confianza. Solo soy un humilde servidor y soy responsable de la aplicación de la ley. ¿Qué fue lo que hizo ese panadero? Se lo diré, Su Majestad. Primero, este panadero le daba menos pan que el permitido a la gente. Segundo, mezclaba la harina con maíz y cebada, Su Majestad. ¿Aún así no cree que el castigo fue demasiado severo? No lo creo, Pasha. Si me lo permite, Su Majestad, me gustaría leer la sentencia de esta causa, lo que está escrito en la ley, que fue escrita por su abuelo, el sultán Bayaceto, Su Majestad. La harina debe tamizarse con un colador fino. La hogaza de pan debe pesar media onza. El pan no debe tener olor alguno. El pan que hacía este panadero, Su Majestad, era, ¿cómo decirlo? Él no lo hizo de manera honesta. No era apto para seres humanos. Este panadero no siente vergüenza por darle un pan malo a la gente de la nación de Mahoma. También obtiene ganancias ilegales, Su Majestad. Ahora nadie se atreverá a hacer algo así después de su castigo. Tiene un buen punto. Pero la ley dice que debe clavar sus orejas a la pared como castigo. ¿Le parece que ese es el castigo justo? No. Pero usted dijo que es responsable por la aplicación de la ley, Su Señoría. Bueno, los jueces no siempre aplicamos la ley letra por letra, Pasha. Porque este libro negro de aquí no dice todo letra por letra. Lo que importa es que pueda sentirse en paz después de tomar la decisión, Pasha. De otro modo, todos los que aprendiesen este libro de memoria serían jueces. ¿No es verdad, Pasha? Ebusu Defendi, ¿estás en paz con la decisión? Nuestro profeta Mahoma dijo en su hadish: hay tres tipos de jueces. Uno que irá al paraíso y dos que irán al infierno. El que irá al paraíso sabe que está bien y sentencia conforme a eso. Un hombre que dicta sentencia sobre algo que ignora irá al infierno. Y un hombre que sabe lo que está bien y actúa como un tirano en su sentencia también irá al infierno. Cuando yo muera y vaya a la otra vida, no sé dónde iré, si al paraíso o al infierno. Solo Alá lo sabe. Pero mi conciencia está tranquila, Su Majestad. Sé que ese castigo reformará a los panaderos y de ese modo será una lección para todos. Ya oí suficiente. Como dijo el califa Omar, si un pastor pierde a su rebaño cerca del Tigris, Alá lo hará responsable por eso. Todos los jueces deberían ser como Ebusud. Están obligados a cumplir con el derecho público. No se olviden, donde no hay justicia, tampoco hay misericordia. Ebusud Efendi, ahora veo por qué su cabello y su barba son blancos. También oí que lo llaman el maestro de todos los jueces.
Gracias por su halago. Espero no decepcionarlo. El hombre solo se beneficiará en el más allá por sus buenas obras. Perdón por aquel día. Estaba muy nerviosa. No hay problema, sultana. Señorita Fife, la señorita Firial está aquí. Es muy importante que vea a la sultana Tise. No tiene sentido común. Sultana, disculpe. Debo enseñarle modales a esa mujer. Está bien, que entre. Entonces, dime qué deseas. No me dijo que quería saber todo lo que hiciera la sultana Hürrem. Así es. Está planificando algo. No sé por qué lo ocultan de mí. Harán algo, si no es hoy, será mañana. Lo presiento. Quiero algo más que tu presentimiento, Firial. Sigue observándola. Si te enteras de algo, deberás contárselo a Kirasag. Por cierto, Firial, la señorita Fife ha seleccionado a varios hombres para que te cases. Escogeré a uno de ellos para tu boda. Estoy a su servicio, sultana. Adelante. Pasha, disculpe. La sultana a ti se desea verlo. ¿Dónde está ella? En su palacio, Pasha. ¿Será cierto? Una piedra turquesa. Dime, ¿te gusta? Las mujeres de mi tierra las usan mucho. Me encanta. ¿Qué hará con ella? ¿En qué se convertirá? No seas ansiosa. ¿Lo está haciendo para mí? Sabe muy bien. Puedes llevárselo. ¿Shekerag? ¿Eso es para los aposentos privados? Así es. ¿Qué ocurre? Su majestad tiene una huésped. Quizás no sea suficiente. Sí, lo sé. A la señorita Firusa le gustan mucho las uvas negras, y el sultán las ordenó para ella. Me costó mucho conseguirlas. Ahora vete, estoy muy ocupado. Sultana. Ven, Nazli. ¿Qué sucede? Acaban de llevarse la comida de la cocina. Bien. Finalmente, es momento de vengarme de esa serpiente, Firuze.
Ven, Luna. Ven. Ilumina la oscuridad de nuestros corazones. Muestra lo que ocultamos en las sombras. Ilumina el sendero por el cual caminamos. No hay luz sin tu brillo. Y tampoco verdad. Tu color nos tienta y nos desnuda a la vez. Purifica el agua de nuestros corazones. No abandones a la noche. Tú, mi gentil luz, ¿cómo abriste las ventanas de mi corazón e ingresaste en él? Sin mi permiso, despertaste mi alma. ¿Cómo viviste entre mis costillas secas y las tornaste una flor llena de amor? Su Majestad. Firuze. Comienza con la cena. Volveré cuanto antes. Pasha, bienvenido. Dile a la sultana que estoy aquí. La sultana lo espera. En sus aposentos. Sultana. Atice. Ese día me recordaste la primera carta que me enviaste cuando te fuiste a la guerra. Aquí está. Aún la tengo. Ha pasado mucho tiempo, Atice. Pero también hay otra carta. Sultana. Por primera vez me marcho sin despedirme. Nos separamos. Por última vez, nunca más volveremos a vernos. Sin importar lo dolorosa que sea tu decisión, estoy listo para aceptarla. Si quieres, divórciate. No te detengas. No puedes herirme más si ordenas mi muerte. Porque no me avergüenzo de mis acciones. Atice. Quiero que quemes esta carta, Ibrahim. Quiero verte cuando la quemas. Cada palabra que escribiste, quiero verla convertirse en cenizas y volar en el viento. Entonces te prometo que olvidaré lo sucedido y me pondré el anillo.
¡Atención! ¡Su Majestad, el Sultán Suleimán! Suleimán. Zumbul me dijo que Jihangir está muy enfermo. Así es. Tenía mucho dolor, Suleimán. Pero gracias a Allah pudo dormir. Suleimán. Aceptar esta situación es muy difícil para mí. Pero si usted desea esto, y esta mujer lo hace feliz, guardaré silencio. No quiero nada. Estar cerca de usted es suficiente. ¿Rustemag? ¿Qué está haciendo? Lo que dijiste me pone muy feliz. Es mejor para todos que así sea. ¿Va a marcharse? Regresaré luego. Como usted prefiera. ¿Papá? Jihangir. Cuando lo oyó, quiso entrar, Su Majestad. ¿Cómo estás, mi campeón? Firuza ya no viene. Papá, ¿por qué mamá no quiere que esté aquí? ¿No puedes quemarla? Ibrahim, ¿realmente es tan difícil? Olvidaré todo si la quemas. Por nuestro bien y por el de nuestros hijos, comenzaremos una nueva vida. ¿La ha matado? Rustemag.
No. Está dormida. Baje, Laura. Vayámonos de aquí. Déjela. No lo haga. No hay beneficio detrás de esto. Si se enteran de lo que hizo, lo quemarán junto a la sultana Hürrem.